Norio está aquí. Ni rastro de otros monjes. ¿Habéis oído hablar de los legendarios fantasmas? Vi una bandada de pájaros, mi señor. Acudí al punto en el que revoloteaban y hallé un lugar de sin par belleza. Me senté a contemplarlo y perdí la noción del tiempo. Todos necesitamos inspirarnos. En tiempos de guerra, los guerreros visitan esos lugares y componen haikus. He oído que el arte del haiku os dispone en cuerpo y alma para el combate. ¿Es cierto? Así es. Mas no hace falta ser guerrero para apreciar la poesía. Si el señor sí recupera el castillo, quizás pueda salvar la isla. Los invasores no nos detendrán. Señor Sakai. Norio, ¿dónde están los monjes de tu templo? Hochi y sus seguidores vinieron del templo del cedro para entrenar a sanadores. Los mongoles los raptaron. ¿Se llevaron algo más? Perdonaron a la aldea a cambio de Hochi. Matar a los que resisten, recompensar la sumisión. La táctica de Cotton. No debería haberse rendido ante ellos. Se entregó por la aldea. Los mongoles volverán. Solo demoró el final. Suerte que tú y yo estamos aquí. ¿Sabes a dónde fueron? Cabalgaron por los campos de té. Sigamos su rastro. Primero atacan al abad de Kushi. Y ahora capturan a Hochi y a los suyos. Los monjes del templo del cedro son valerosos. Los mongoles hacen bien en veros como una amenaza. Pasaron por aquí, por los campos de té. Busca huellas. Señor Sakai, encontré algo. Se dirigieron al pantano. Venid. Parece que Hochi y tú tenéis un pasado. Hochi siempre se quejó de que mi hermano era un pendenciero. ¿Qué tipo de monje es Hochi? En Sagu había gente con una terrible enfermedad que les pudría el rostro y las extremidades. Todos les evitaban, menos Hochi. Él vivió con ellos y trataba sus heridas. Hay muchas formas de valentía. Hochi cree que los monjes guerreros se dejan llevar por la ira y el odio. Pero cuando yo empuño mi naginata, sacrifico a pocos para salvar a muchos. Y sin odio que valga. Ahí están. Quédate aquí, Norio. No quiero que los monjes se vean envueltos.
Campo de refugiados. El sensei Ishikawa dijo que nos veríamos aquí. ¡Ayuda! Aguanta. ¿Sois el samurái que volvió de entre los muertos? ¿Hochi está contigo? ¿Hochi? No, más uno de nosotros se liberó. Los invasores le persiguieron. Volverán en cualquier momento. ¡Mongoles en el camino! ¿Norio? ¡Estás vivo! ¡Quedaos atrás, todos! ¿Alguien herido? Estamos bien, mi señor. ¿Dónde está Hochi? Otro grupo se lo llevó. Norio, sabían quién era Hochi y mencionaron el Templo del Cedro. Señor Sakai, ¿por qué separarían a Hochi de los demás? Es el mejor sanador de todos. Igual cuentan con él. Con el genio que tiene. ¿Les ha enfurecido? ¿Conociendo a Hochi? Sí. No nos precipitemos. Primero tenemos que localizarlo. Dame tiempo para averiguar a dónde se lo llevaron. Nos vemos en la aldea de Akashima. Lo encontraremos, Norio.